Hola, ¿qué tal, amigos de Razor Deportes? Los saluda aquí Emilio Ibarra desde las instalaciones del Estadio Universitario, donde hace unos momentos acaba de terminar el partido donde los Tigres vencieron a los Tuzos del Pachuca por un marcador de 1-0, donde André Periñac, el ser de luz, marcó el tanto de la victoria de un penal que clavó en el ángulo izquierdo, de un penal cometido el capitán Guido Pizarro ya en los últimos minutos del partido. Pero antes que nada vamos a comenzar un poco con la crónica del partido, que desde el primer momento se veía a los Tigres bastante volcados hacia adelante, en donde dejaban muchos huecos en la parte defensiva y sobre todo atacaban con muchas personas, muchos jugadores. Los Tuzos del Pachuca defendían perfecto, el equipo de Guillermo Almada salió a defender los primeros minutos para dejar la táctica ofensiva al final, pero al final no pudo resultar eso. Al árbitro Fernando Hernández se le estaba yendo de control el partido, ya la afición se estaba volcando en contra del árbitro, en contra de los Tuzos, desde el minuto 30 aproximadamente, cuando Samir Caetano recibió una tarjeta amarilla injusta, a mi opinión. Que destacarlo es Samir Caetano, que es un jugador excepcional, el fichaje de la temporada, podríamos decirse, y bueno, que hizo un partido hoy mágico, un partido para su primera liguilla bastante mágico por parte del Carioca. Ya también en los primeros minutos del segundo tiempo, Igor Lipnowsky se llevó un fuerte golpe después de un tiro de esquina, bueno, durante un tiro de esquina donde tuvo que ser vendado junto a un jugador del Pachuca, un juvenil del Pachuca. Ya en los últimos minutos el Piojo realizó todos sus cambios, y después de realizar el cambio de Jordi Caicedo, que se puede decir que tuvo un poco de culpa en el que se haya marcado un penal a los Tigres en los últimos minutos, como les digo, Guido Pizarro recibió una falta en los bordes del área y con eso André Periñac marcó su gol de su primero de la liguilla, esa liguilla que es donde buscarán ahora liquidarla en Hidalgo este próximo domingo a las 9 de la noche, igual a la misma hora que el partido de hoy, pero ahora en el Estadio Hidalgo. Si Tigres solamente tiene que empatar o ganar, si empata avanzaría por marcador global, y si gana pues ya ni se diga. Pachuca, si gana por un marcador de diferencia de un gol, avanzaría por posición en la tabla. Pachuca quedó cuarto, Tigres quedó quinto, es lo que tiene esta tabla de la Liga Mexicana, bendito fútbol mexicano, que da ventaja a los que llegaron más arriba en la tabla. Eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias por haberme visto y escuchado. En nuestra página de web pueden ver más de lo que pasó en este partido, una crónica más extendida y más pautada. Muchísimas gracias por habernos visto. Reportando para Hora Cero Deportes, Emilio Ibarra. Adiós.